Hay perseguidos políticos. Y 40 presos políticos. Debemos señalar al dictador como lo que es. Dictador de Bolivia. El relator de la CIDH fue claro y contundente. En Bolivia no hay dictadura y se les cae el teatrito a las plataformas de que Evo es dictador. Pero entonces, salen con sus 5 tipos de dictadura. Su principal mentor les da la idea, o mejor, les pasó el libretito. 5 tipos de dictaduras. Bolivia no vive una dictadura militar. Hoy por hoy Bolivia vive una dictadura totalitaria y autoritaria. Y repiten eso en Bolivia y dicen que estudian y tratan al resto como ignorantes. Hay una línea política trazada en la derecha boliviana de que el indio no sabe, no puede. Es una persona que no sabe lo que es una profesión, no tiene por qué hablar de las universidades. Lo voy a cortar porque es una pena la ignorancia supina de una persona. Y anote, Carta Interamericana por la Democracia. Esta es la calidad de la derecha boliviana. Ve al conocimiento, entre comillas, como estatus social, como categoría de ciudadanía. 5 elementos esenciales para que en un país exista democracia. Están muy vigentes los principios de la Carta Democrática Interamericana, pero no supera la profundidad y pluralidad democrática de la Constitución boliviana. La Carta Interamericana obedece a una sola visión de democracia, que es la liberal, la individualista. Por eso solo habla del voto universal, de una democracia representativa nada más. La Constitución boliviana también habla del voto universal o la democracia representativa, pero también de la democracia participativa, la democracia comunitaria y la democracia directa y participativa. Pero además, con equivalencia entre hombres y mujeres. En otras palabras, la democracia occidental o la democracia liberal es el nogaya, o sea, yo no más en quechua, ¿no? La democracia boliviana es también individual, pero también es el noganchek, o sea, el nosotros, la democracia de las colectividades, de los pueblos. La derecha entiende solo el nogaya, yo solito no más, por eso se limita a la Carta Interamericana. Pero todavía no entiende la democracia de las colectividades, de los pueblos indígenas. Se hacen a los defensores de los pueblos indígenas, pero en los hechos no conoce ni le interesa la visión de los pueblos indígenas. Les interesa su causa, porque la derecha no tiene causa social, sino solamente intereses. Que hay 5 tipos de dictadura, ¿qué tal si a esa lista le agregamos la dictadura mediática de los medios de comunicación de la derecha? La dictadura y el autoritarismo de las plataformas del 21F que acosan, hostigan, agreden, promueven el racismo y escupen a los que piensan diferente a ellos. Señor opositor, la dictadura no es pues producto de su ocurrencia o de los libretos que les pasa el asesino Sánchez Berzaín. No es pues adjetivando, no es producto de su malcriadez. Si su referencia de democracia es la Carta Interamericana, ¡qué bien! Es un gran avance para ustedes, los de la derecha. Pero la democracia es mucho más que eso. ¿Quieren hablar de democracia? Van a necesitar memorizarse algo más que la Carta Interamericana y ya dejen de repetir el libreto del asesino Sánchez Berzaín, que además ni lo disimulan, lo repiten igualito. Yo me pregunto qué dirán, por ejemplo, las víctimas de la masacre de Octubre Negro cuando les escuchan a ustedes las plataformas repetir exactamente las palabras de un asesino. Un pequeño consejo, y así como ustedes suelen decir, anote, señor opositor. Regla número 1 para hablar de democracia: no repetir las palabras de un asesino como Sánchez Berzaín.